Bien, el circuito de Buriram tiene 4 kilómetros 600 metros, tiene 12 curvas, de las cuales 7 son a derecha, 5 a izquierda, una recta de 1 kilómetro y una velocidad punta de unos 330 kilómetros por hora. Puntos críticos, te diría que es la frenada de la curva 3 y la salida, ¿no? Una gran frenada después de una larga recta. Es un circuito más de stop and go y luego también las enlazadas de la 9, 10, 11 son unos puntos muy técnicos. Bueno, yo creo que Marc Márquez lo tiene muy bien para proclamarse campeón del mundo en Buriram. Ya ganó la pasada temporada, es un circuito que se adapta muy bien a sus características por la larga recta y también a la onda. O sea que yo creo que Marc Márquez sí que podría perfectamente proclamarse campeón del mundo en Buriram. Bueno, yo creo que esa temporada ha sido una temporada muy sólida por parte de Marc. Ha sabido dosificar, ha sabido hacer podio cuando sus rivales han sido más fuertes que él. Con lo cual, Marc, en definitiva, ahora se encuentra a 98 puntos y el título lo tiene ya a la esquina casi. O sea que te diría que sí, que ha sido una de las mejores temporadas de Marc Márquez. Bueno, Andrea es el único piloto que puede ahora retrasar el título de Marc. Buriram es un circuito también de Ducati por las rectas. O sea que todo dependerá un poco del resultado de Dovi. Bueno, yo creo que Maverick ahora ha entendido muy bien la Yamaha. Sabe que es una moto en la cual se tiene que dejar conducir un poco. Y ha hecho un cambio importante en este aspecto Maverick Viñales. Ahora yo creo que es regular con la Yamaha y a partir de ahora creo que se está preparando ya un final de temporada y una temporada próxima para estar ya luchando con los mejores. Bueno, creo que Tailandia es un circuito en el cual Alex puede hacerlo bien. De todas maneras quedan todavía 5 carreras, quedan circuitos complicados, queda Australia, que es circuitos de lluvia, viento, queda Japón antes de Australia, que es un circuito normalmente que te llueve, puede pasar muchas cosas y bueno, Alex sabe que Jorge Navarro es fuerte, al igual que Augusto Fernández, o sea que son tres pilotos que cualquiera de los tres se puede llevar el título mundial. Bueno, de hecho el nivel en Moto3 está muy igualado, Canet tiene un gran nivel, yo creo que es un poco la referencia, todos lo apuntan como futuro campeón del mundo, pero bueno, Dalaporte está por delante de él a tan solo 2 puntos, Arbolino está a 29, o sea que es un abanico en el cual cualquiera de los tres tiene opciones, pero yo creo que Canet es el más fuerte.